Usted está en estación Corrientes, combinación con línea B. Un saludo y muchas gracias por la leña a Emilio y Marcelo Yanca de parte de Manuel y Dominga. Para Miguel Railén, que hoy salió en un redomón, va a salir el tema En un oscuro de Saúl Buenchul, dice. Bueno, Miguel Railén, qué paisano campé.
traga. Este se nos fue esta noche. Lo ponemos de este lado. A ver, compañito. Vamos a tener que poner acá, si no va a quedar muy bajito, ¿no? No, no, yo lo levanto. Voy a echarle ahí que yo. Ahora lo pisoneo, dame un pisón. Yo lo pisoneo de aquí. Así que
Cuando el que produce se funde luchando, cuando no le alcanza el sueldo al mensual, cuando la moneda se pone matrera, es porque en la patria algo anda mal. Con nosotros nuevamente el patriarca de los payadores, don Saúl Huenchul. Don Carlos Molina, también resistido, oriental el bardo, payador de pie, hace algunos años. Allá por Dorrego lo metieron preso por cantarle al Che. Lo metieron preso como demostrando que las grandes fuerzas cumplen la misión que ordena la CIA, que ordenan los ricos, como si los pobres fueran sin razón. El Che Guevara, cuando en la Argentina nombrarlo era casi una negación, porque las mentiras de los poderosos confunden y enriedan a la población. Por eso el trovero que canta y denuncia chanchullos y abusos del mundo imperial, prontito es tildado como revoltoso por el trivialismo sin patria y trivial. Hablo de ellos cuatro porque sé de ellos, pero hubo y hay muchos de frente al poder. Pasa de que al hombre lo hacen muchas cosas, muchas circunstancias que cuesta vencer. Canté a la memoria de cuatro troveros que nunca vendieron su profundo ideal. Canto a la valía de los payadores que siguen bregando su canto auroral. Gancho lo bueno, la abuela, y está martillando en tu can. Mira cómo corcovea la vuelta, difícil la monta, pero el hombre le presenta fierro y loca, va trabajando después del rebelde. Tiempo para Nahuel Portales. Tiempo de aplauso, Chele, vamos, no le metí aplauso, estamos de fiesta. Claro que sí, algunos estamos de fiesta, otros estamos padeciendo la situación actual, ¿eh? Está brava la cosa, Sergio, está todo caro, ¿eh? Mirá, yo este mes no pagué la luz y me la cortaron. Para presentarlo a este amigo, yo me acuerdo que cuando lo conocí a Saúl andaba en una Chevy amarilla, me parece que era, o naranja, sí, no me acuerdo bien. Qué visión para un futuro, cuando sacó ese primer cassette, en aquella época era cassette, y decía, sin pulir, volumen 1, sin pulir, claro, una joya, sin pulir, ¿eh? Y era el volumen 1 porque era el principio de toda una historia que ahora la vamos a revivir. Yo quisiera, Sergio Herrera, con el aplauso de toda esta gente, que me lo reciben a Sergio, y después vamos a aplaudir todos muy fuerte. Ahí está, muchas gracias. Esto comienza de esta forma. Aquí está, señoras y señores, el referente patagónico por excelencia en el país y países limítrofes, Saúl Huenchul.
sueñan los pueblos humanos. Tendrán los pueblos humanos que reunirse inteligentes para no seguir de sirviente del viejo poder tirano. Nadie es más ni menos hermano ante Dios que nos advierte que el tiempo es un contrafuerte y bajo el cielo amerindio. Seré por gaucho, por indio, payador, hasta la muerte. Hacen mucha falta payadores que le pongan el corazón a los sentimientos de la tierra. Esta tierra está sedienta de cariño, hay que quererla. Uno tiene que ser de aquí, digo, de este lugar americano, para aprender a querer, mirando para adentro de la patria, no siempre hacia afuera, que es lo que nos ha ido sucediendo. Así que le agradezco a Lugo. Nos alegran los domingos, brindándole los honores, para que no se deteriore ni se arme ningún enredo, mirando el manejo quedo, y a su vaquía el estampo es el capataz de campo. Autoridad en el ruedo. Está el hombre de trabajo, el que lucha desde abajo con un sueño de Jesús. Que el gran Dios le dé más luz a ese pueblo luchador que lo precisa, Señor, un pueblo que anda luchando o simplemente soñando, digo, un mañana mejor. Buen chul payador de ayer, que será hoy y mañana como una luz que la Diana le ha dado al amanecer. Qué gusto poderlo ver, más que tremenda alegría, es mi maestro y es mi guía. La verdad que no es extraño, pero tiene algunos años y es muy joven todavía. Le contesto un tanto al centro con mi guitarra viajera. Estoy viejo por afuera, pero no evito por dentro. No se me vaya a enojar, porque si se enoja usted, sabe que dispararé, aunque no sé disparar. Y estando en este lugar, usted ha honrado a nuestro suelo de poncho y de pañuelo. Y aunque el alma me taladre, usted viene a ser mi padre, mi maestro y mi abuelo. Nunca me enojo, mi hermano, más si quiere acollarar. Las gracias le voy a dar a este bardo veterano. Vaya un apretón de mano por el pueblo en general. El momento es especial y bajo de un cielo azul. Está pidiendo Güenchul que lo aplaudan a Huizcal. Muchas gracias. Bueno, cuatro ojos ven más que dos y seis miran el detalle. Para cualquier lado que raye, sale el montador en pos. Encomendándose a Dios, lo saca el pingo enganchado. El rebenca a los dos lados, elegancia y altivez, pues siempre suelen ser tres los del cuerpo del jurado. Allá, en épocas pasadas, en campos grandes, hermanos, sabían pedir los paisanos jineteada terminada. Todo esto quedó en la nada, pues se achicaron las pistas. Hoy el jinete es artista.
como viene aparejada, para sacarlos de aquel brete, por más bruto que sea el flete, pues su integridad resguardan los ángeles de la guarda. La garantía del jinete son los apadrinadores que al más de andar en buen pingo, nos alegran los domingos, brindándole los honores. Para que no se deteriore ni se arme ningún enredo, mirando el manejo quedo, y a su vaquía la estampo, es el capataz de campo. Autoridad en el ruedo. En el palenque de Fridevi va a cruzar el rebeque, enganchó y salió, y le empecheró, y se la puso en la paleta, y le entrega rienda y está martillando, se para en los estribos, el hombre es elegante. Tiempo para Maximiliano Arrieta. Tiempo de aplauso, entran los peleadores y le pegan. Decía don Evaristo, Barrios digo el payador, reconocido orador del socialismo de Cristo. Ante tantos males vistos y a la injusticia que crece, decía si el hombre descrece, ¿por qué la mala se agranda? La culpa tiene el que manda, tanto como el que obedece. Porque si no hubiera tantos serviles para esa suerte, el mal no sería tan fuerte, ni el poder sería un quebranto. La ignorancia es desencanto que al cerebro lo adormece, y mientras que el mundo mece su eterna falta de vianda, la culpa tiene el que manda, tanto como el que obedece. Pero si un día cambiara la idea como un legado del que obedece callado a la política avara, sería más justa y más clara la justicia y su cimiento, y en bien del hombre contento no habría del cerro a los valles tantos pícaros en la calle, ni tantos pueblos hambrientos. A los 9 años, mi padre me llevó con un señor que vivía en esta planicie acá de entre este Río Negro y Río Colorado. Acá hay una gran planicie, campos de coironales, jarillas, campos duros son. Ahí vine a cuidar chivos desde los 9 hasta los 11 años, estuve 2 años ahí. 2 años estuve sin ver a papá y sin ver a mamá y mis hermanos. Cuando yo cumplí ya 12 años cumplido, me fui al campo ese que tengo yo ahora, que compré ahora, y estaba Abrelio y la Saba. Él me ocupó también para pastorear chivas, para cuidar ovejas, cuidamos durante el día. A los 17 años, a los 18 leería algo, y después aprendí a escribir así, porque yo aprendí a leer la letra de los diarios, esa de imprenta. Me dio mucho trabajo después lo que es ortografía, terrible. Se quedan ahí las direcciones. Tan lejos allá. Venga. Sí, se quedan allá. Tan lejos allá. ¡Venga!
Y ya por el año 80 hice mi grabación. Y una, dos grabaciones, no las quería nadie porque eran muy mal, eran muy malas. Pero después empecé a tener muchos compradores, que con el correr del tiempo hizo de que yo vendiendo cassé alcancé a comprar 2.700 hectáreas de campo ahí donde yo soy nacido. Yo quería comprar ahí y ahí me lo dieron los cassé porque empecé a vender a las disquerías, casi siempre a la Patagonia, de repente Santa Fe, la zona de Entre Ríos también vendía, pero vendí muchísimo, bastante, ¿va? Me refiero a la jerga nuestra de troveros paisanos. Pablo Díaz. ¡Opa! ¿Cómo estás, hermanaco? ¿Todo bien? Tanto tiempo, ¿no? ¿Qué pasa, hombre? Ah, ¿es largo el camino de Pichi para acá? ¡Seguro! Bueno. Mm-hmm.
Está bien. Viste que a veces te aprendes un verso y le erras un consonante y no te sale la décima. No, porque el consonante lo lleva uno, ¿no? Lo lleva, claro. Por eso los versos en asonante son trabajosos para aprenderlos. O sea, para recordarlos más, sí. ¿No? Los que son en asonante. Sí, incluso a los que son con asonante le podés cambiar el orden. Sí, si posiblemente. Generalmente tienen el mismo sentido. Sí puede, pero... Van rumbeando. Pero el consonante se ve que a alguien con mucha capacidad logró la consonantarlos, ¿no? Que yo digo que los versos consonantados son más fáciles recordarlos. Sí, por eso mismo, capaz que están hechos para los tiempos en que la mayoría de la población no solamente no sabía leer y escribir, sino que además tampoco tenía acceso, claro, al objeto físico del libro, ¿no? En el caso mío me pasó eso, sí, porque escuchaban los payadores. Y cuando yo me fui de acá, escuchaba algunos programas, ¿no? Pero empecé a pensar, digo, si otro lo hace, ¿por qué uno no lo podría hacer? Pero a mí lo que me ató siempre fue la falta de todos los recursos, desde los libros a gente que anduviera en la cosa, o sea, a gente que anduviera en el asunto de la versificación. Yo me acuerdo haber hecho mis primeros versos, las primeras décimas, dejando libre el primer verso. Claro. Y incluso después, cuando logré hacer octavillas, no entendía el verso agudo. Pero, viste, esa es la parte técnica. Estamos hablando de técnica, esas serían partes técnicas. Claro. Porque lo otro no se aprende. Lo que cada cual, claro, lleva adentro, no. Por eso el payador nace. Para mí no es como... Porque los prácticos, sí, tanto es escucharlo, se puede... Sí. Pero cuando hay que echar mano a recursos sin saber del tema, sí, y echar mano a recursos así para salir, ahí veo que el hombre no tiene adentro. Entonces yo creo que no. Cada cual tiene lo suyo injerto en uno mismo. A mi criterio, es mi posición, ¿no? Después lo técnico... se lo va dando el camino, ¿no? Nosotros lo que hacemos con Saúl, si nos permiten la aclaración, es recrear el acordeón verdulera de los ranchos, de campo adentro, de la señalada, de la marcación, de la fiesta chiquita, esa corazonada de familia. Thank you.
La música de Saúl Buenchul la comencé a escuchar cuando tenía 3, 4 años. La escuchaba en la radio cuando estábamos en el campo con mis viejos y después la cantábamos junto con mi viejo, que él me acompañaba con la guitarra. Tiene una consigna muy clara de todo este compromiso que tiene que ver con la esencia del payador. Se llama Eduardo Montesino y en estos precisos momentos está en una previa de un encuentro de payadores. Entonces digo, lo voy a llamar Eduardo para ver cuando yo se lo nombro qué es lo que le suena, que me diga, que me cuente qué es lo que... qué música tiene en tu interior ese nombre, Saúl Buenchul. Y representa mucho este Sergio, sin duda. Ha marcado un estilo, ha marcado un rumbo para los payadores, desde acá de la provincia de La Pampa para abajo, más que nada, todo lo que tiene que ver con la Patagonia. Ha tenido y sigue teniendo esa facilidad de hablar con los paisanos el mismo idioma a través de los versos, a través de lo que cuenta, a través de las cosas que ha vivido. Ha tenido esa gentileza para nosotros, por decirlo de alguna manera, de contarnos su vivencia, que gran parte de la gente que lo escucha la ha vivido. La gentileza, digo, de transformar todo eso en verso, de transformarlo en historia, y eso ha logrado que entrar al corazón de todos los paisanos, no solamente de los ranchos, porque en el buen sentido de la palabra digo rancho, ¿no? Porque no debe haber un lugar en el territorio argentino donde no haya un CD, un cassette de Saúl Buenchul. Así que eso ha marcado, sin duda, ha marcado un camino que por suerte muchos hemos querido seguir. Quien no ha agarrado a veces una guitarra y ha querido ser Buenchul por un rato, ¿quién no ha soñado con ese camino? ¿Quién de nosotros no hemos aprendido algún verso de Saúl para cantar? Tiene una forma muy especial de ser, casi distinta a todos. Y eso hizo que marcara algo muy importante. Ha sido sin duda un gran desafío y que, bueno, que lo ha hecho muy bien. Bueno, gracias a vos por atenderme. Un abrazo para todos y, como dice Saúl, que nos vaya bien a todos. Que nos vaya bien a todos. Hermano, un abrazo. Muchas gracias. Hasta siempre. Cualquier jovencito te hablan de la causa del payador. Pero ¿y a dónde está la causa? Viste que vos actualmente escuchás a cualquier jovencito y dice la causa. Pero ¿y la causa dónde está? Creo que la causa está en uno. Y casi todos deben tener la causa. Y es requete simple. Entonces la causa estaría ahí. Hacerle bien a la arte y hacerse bien a uno mismo y a la vez el depositario, que es el pueblo. Pero lo lindo es que eso que vos viviste lo convertiste todo. Eso sí, yo estoy convencido en eso. Soy un convencido, por eso no... Creo que la vida es eso, para sacarle de lo que parece que por allí fuera negativo, sacarle lo positivo también, ¿no? De mí siempre... No, jamás fui resentido de ninguna cosa. Si un día uno tuvo que salir, emigrar de chiquito, pero bueno, será porque Dios tenía que ser así. Y tenía que ser así, y lo que nos trajeron al mundo, sabrá por qué lo hicieron. Agradecido de que lo llevaron hasta ese tiempo y después poder encontrar una vida a gusto, diría yo. Porque a veces yo me parece que, aunque cada día tenga que levantarse pensando en qué lucharla, pero lo importante es encontrarse a gusto con uno mismo, ¿no? Y a mí me pasó eso en la vida. Estuve a gusto siempre. Vos escribiste, me parece, si no me equivoco, por lo menos tengo yo en la cabeza, dos versos a la muerte de tu padre. Las cestillas y el otro de cuando van a buscar. Sí, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Sí, bueno, sí. Yo no sé si alguna vez escuché a alguien que cuente con tanta verdad la situación de sentirse frágil y desprotegido frente al hecho de la vida de perder al padre. Sí, es lógico.
y después de cómo seguir viviendo, ¿no? Lógico. Es que es así. La falta del padre es terrible. Es terrible. No por lo que te puede alcanzar, sino es el amparo. Pero eso estará en cada persona, ¿no? Yo no estuve demasiado conmigo. No estuve y a la vez estuve. Porque de chico estuve con él. Después la vida nos separó, pero siempre estábamos en contacto. Lo separó por cuestiones de trabajo, ¿no? Claro. Y entonces eso hace de que a lo mejor uno lo vive añorando, ¿no? Pero repito que esas son cosas de que debe ser la sensibilidad de cada uno, cómo ve la vida. Yo creo que nosotros los paisanos de esta parte de la tierra tenemos la gran suerte de tener ser sensible. Y yo creo que la sensibilidad es importantísima, a mi criterio, ¿no? Distinto a los pensamientos de los que manejan el mundo, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Buen día, buen día! ¡Don Sanitario! ¡Buenos días, don Sanitario! ¿Cómo anda, don Teófilo? ¿Cómo usted, amigo? ¿Bien usted? Bien, bien. ¿Cómo anda? Bien, de salud, bien. ¿Está bien la presión? Tenés 13, bueno, 13.8 tenés. Mejor así. Estás muy bien. ¿Y esa es la presión que tengo que tener, no? Sí, sí, 12, 13 la normal. Bueno, entonces ya no muero. No, ¿por qué vas a morir? Para nada. ¿Y qué? ¿De día se te inundó la casa? No, la madrugada. Sí. ¿En la madrugada? Viviendo estaba cuando llegó a la laguna. Ah, y empezó a crecer y tuviste sí. Que... Andaban juntos nadando adentro. Estaba al nivel de la cama el agua. Le hice así yo. Toqué el agua, lo levantamos. ¿Y salieron de noche para acá? Sí. Un relámpago como de día, como ahora. Un trueno. ¿Y todo esto estaba lleno de agua? Lleno. Todo cubierto de agua. Y ahí tuvimos que hacer el camino ese. Ahí no es que va. Claro. Nieve caía, un frío bárbaro así. Sí, me imagino. ¿Y cuánto tiempo estuvieron acá? Seis meses. ¿Seis meses? No más, siete. Y ahí cocinábamos. Claro. Y después acá dormíamos. Acá teníamos dormí. Las cosas. Ropa, alguna pilchita que tenía. ¿Colchones pudiste sacar? Sí, colchones, es chiquitito. Que pudimos traer. ¿Que pudieron sacar de noche? Sí, vinieron los gendarmes a dejarles. Ah. Uno ni mo entró. Ajá. Que si ni camino no dejó tampoco. Claro, cortó todo. Sí. Yo ni leña tengo acá y ni capacitado es ya. Y ese palo de leño grande que viene, yo no lo puedo achar. Claro, no. Con mi salud. ¿No puede hacer fuerza? No. Y por fuerza tengo que hacer. Claro. Me estropeo la salud, iba. Sí, sí. Dicen que el gaucho vistió allá en sus horas remotas de chiripá y de tricota y poncho que lo cubrió. Su sangre siempre la dio en bien de la libertad. Innegable su lealtad, su pasado generoso. Aunque el demonio ambicioso de los cuervos siempre está. El indio el más castigado, como los potros crinudos,
anduvo medio desnudo y con lo que pudo armado, porque es de más demostrado que la civilización trajo de gente un montón lista para hacer la guerra y quedarse con la tierra como única misión. Sabía improvisar ahí en la jineteada, hacía jineteadas con AP. Ahí lo conocí, don Saúl Buenchul. Canta todas las verdades de la gente criolla. Y así como trabaja el criollo, así lo canta. Mucha gente que no sabe, los gringajes dicen, macanea, don Buenchul, dice. ¿Qué va a macanear? Le digo yo, le canta como trabaja el criollo, lo canta todo Buenchul, exactamente le dice. Cómo se maneja un animal, cómo se esquila, le dije. Ese no es macanear, le dije yo. Los gringajes dicen que macanea, le digo yo, porque no saben cómo se trabaja la gente criolla, le dije. Y cómo da las latas, todo el esquilador, todo sabe, ¿vio? El agarrador. No es para cualquier paisano, le dice, buen chuli, es cierto. Esta meseta es dura, ¿vo? Por eso que los tiernos no están, yo le digo los tiernos, pero los duros seremos nosotros, no sé. Y no quedan gente tampoco. El único que estoy yo acá, Bruce, y nada más. Y lejos, desparramado como destornudo de ñato, le dijo. Puedo en su rostro manchar la guitarra chamuscar, pero él le hace la vida. Si eso es leñita perdida que nadie puede apagar, le dije. Le eché una improvisación porque para no estar tan amargado yo, el paisano Teófilo Paz. No soy criollo por encima nomás, por dentro también tengo algo. Tengo varios botones prendidos en el tirador, pero no son de plata ni ese que ahora los baña, son enjuagados a sudor. Me viene poesía, verso así. Si antes no me aguantaba echando leña, no ve, para la cocina, y me viene por ahí, le echo, le pego unos gritos todavía para no estar triste. Porque yo no me amargo por más apretado que me tenga la nieve, ¿no? Los otros días nomás a la noche, ¿viste? Cuando estaba la nevada, ¡jam, puta! Le di. Soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica, le dije. Para mí la tierra es chica y si pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol, le dije. Viste, pues solo nomás les he improvisado. Tanto porque le habla con la voz del hombre de campo, con la voz del hombre patagónico, le habla a sus compatriotas, a sus paisanos, como dice él, ¿eh? Y por eso debe ser que la gente lo sigue, lo aprecia. Y a pesar de tantos años, usted donde está Buenchul es conocido porque la gente se le amontona. Y por ahí recuerda también a su padre, a su madre, que eso para la gente de campo es muy importante. Cuando vos le preguntaste, habla de los viejos camperos, de la mamá, del papá, de doña Isabel. Así que por eso yo creo que la gente de campo lo sigue tanto. Y a pesar de tantos años, y si usted lo trae hoy y mañana está en un pueblo vecino, allá vamos todos, siguiéndolo a este querido amigo don Saúl Buenchul. Bueno, desde aquí... estamos haciendo este pequeño homenaje en esta querida radio que sabemos que llega a tantos parajes y a tanta gente paisana. Porque yo me manejo solo, no maneja nadie. Mi cuerpo soy manejo yo y cuando uno puede estar por ahí, digo, cada un año vienen, qué miedo, dejan la pastilla para la presión, hasta la presión nunca vienen más. Entonces no, directamente
uno se puede morir tranquilamente. Por ahí no se dan las condiciones, Juan. Después en Pietrarán, en el Museo de Bellas Artes hay un cuadro que capaz que lo tenés visto, de La Vuelta al Malón, ¿no? La Vuelta al Malón, vienen en una disparada con una muchacha rubia por delante y con unas cosas de la iglesia, ¿no? Entonces, La Vuelta al Malón te dice, mirá, los pampas venían, robaban las mujeres y robaban las cosas sagradas del blanco. Sí. Sí. Hacía 400 años que los blancos le estaban robando las mujeres a los pampas y las cosas sagradas claro, a todos los pueblos nativos. Pero el relato este te cuenta, mira, estos son los bárbaros y los salvajes. Ya, sí, y todavía los otros 400 años los vamos a pasar de lo vamos a dejar de lado. Sí. Entonces cada relato se arma a su... ¿Qué necesitaba estos últimos años? Barren con la vida rural, ¿no? Barren con el poblador rural. ¿Qué precisaba el poblador rural de la Patagonia? Un Saúl Wenchul que lo contara antes que desaparezca. Un Saúl Wenchul que lo dijera. Que dijera, bueno, esto fue así, en los puestos se vivía así. ¿Por qué? Porque lo viviste y lo conociste. No hay otro que lo pueda hacer. Cuando yo venía por acá, buscando un baldecito de agua, por ahí a lo mejor había un traguito de agua, para un animal y para una oveja, para mano había. Por esta vertiente, un día le tiré sal y azúcar y hierba. Esta es la gotita que me ayuda a mantener todo mi capitalcito, que no tengo por experiencia de un espíritu de Dios. Yo fui así, vine como reservándome en medio de nochecito al oscurecer. Llegué con una tropecita, dos, tres yeguas, y de la chula. No tenía radio, no tenía nada. Viví como más huérfano. Si la radio te implica todo, la radio te dice todo. Bueno, yo voy con la radio. Esa es la compañía que uno tiene en el campo, la radio. Pues si no tenía la radio, y bueno, son la radio y el perro. Son dos compañeros del campero. De seguro que yo lo que hace el señor ese, me encanta un montón porque habla de todo lo gente de campo, las payadas que él hace, las payadas, para la gente, todo el campero. Porque primeramente hace los chicos que andan trabajando en la máquina, esquiladora, por el puchero de esquila, y también anda de todo, sabe Wenchul. Ese no se equivoca de nada, ¿eh? Sabe cuál es el caballo mellaco, cómo él tiene que agarrar un piche, cómo va a llegar tarde, cómo se hace la noche, cómo es la mañana temprano. Todo sabe Wenchul. Para Miguelina Licera y Gabriel Antual, si andan entre semana por Bailemán, acercarse a casa de Fabiana para llenar planilla de pueblos originarios. Mensaje a Sierra Bailemán, a Catriel Catalina, el domingo tiene que presentarse al hospital de Valcheta porque tiene turno en el hospital de Cipoletti. Firma el hospital de Valcheta.
Seguimos transmitiendo. Recuerde que estamos en el especial de Saúl Huenchul. Ya tenemos en la lista temas para programar. Nos estaban solicitando la Rosita Ranchera y porque ya se acerca también el tiempo de Esquila, nos vamos a ir preparando y los dejo con un tema titulado Puchera de Esquila. Entre la noche y el día, no le encaje algún puchero, por lo general entero, saben venir los cogotes de esos capones grandotes. Porque claro, cuando yo escuchaba a Miguel Franco y había un cantor que me representaba, como nosotros vivimos solos, ese momento me contentaba cuando alguien, por más que saliera de la radio. Entonces lo primero que pensé fue eso, si lo de uno podía servir para contentarle el corazón a algún puestero solitario, aunque sea, por decirte, un minuto o menos, ya valía la pena salir al camino. Y bueno, esa fue mi motivación de ir, porque claro, yo conozco las soledades de los campos, y bueno, contándole cosas mías, que son cosas parecidas a lo que a él le pasa o le pasó. Así que esa fue la... ¿Por qué estoy aquí hoy, claro, subsistiendo con una guitarra, no? Y bueno, cuando contaste lo de... Cuando escribí Puchera de Esquila. Sí, sí. Eso es una cosa muy... O sea, no hay manera de saber eso. ¿Qué sé yo? El patrón puede venir y mirar todo y contar todo el todo lo que sucede ahí. Lo que no puede contar... Porque nunca estuvo una semana comiendo el puchero. Lógico. Sí, seguro. Porque hay un montón de gente que vivió eso. Sí, seguro. Y el que lo cuenta Huenchul. Dice, el tema es que lo vivió, pero que es poeta. Él lo sabe contar. Él tiene una capacidad de devolverlo una obra que nos represente a todos. O sea, lo vivió, pero además es un gran artista. Sí, que... Lo que lo hace... que lo podamos compartir todos, que es un gran artista, no que lo vivió. Buenas noches, payador. Mi hermano, mi compañero, ¿cómo lo voy a ladear? ¿Cómo lo voy a afectar si usted aquí ha sido sincero? Es un hombre terruñero que se va derecho al grano, pone al pueblo en primer plano, y si yo alegrías no causo, quiero que le den el aplauso al gran payador pampeano. Hicimos un contrapunto que quedará en el camino, cumplimos con el destino. Después, un adiós azul. Y gracias a Saúl Huenchul, le dice Ricardo Pino. Que se redoble grande, grande, grande el aplauso. Ricardo Pino, Saúl Huenchul. Saúl Huenchul, Ricardo Pino. Uno siempre vive lleno de esperanza de que el pueblo de uno sea, que se supere y sea él, que no tenga que estar mirando al otro lado del charco para decir esto es o esto no es. Todos los medios fuertes que haya hacen para que el hombre cada día piense menos, ¿no es cierto? Y si no te dejan pensar, no vas a poder ser. Yo creo que eso debe ser todo un preparado para que el pueblo no piense. Entonces, el día que el hombre sea, el pueblo sea, va a apreciar eso, porque va a apreciar las cosas de él. No tenemos una buena base
no las trajeron los que vinieron como conquistadores y no han permitido que tengamos una base. O yo soy de esa opinión, no sé tu opinión, Pablo, pero yo sigo, es mi opinión, no sé si estoy ciego en eso, pero creo que no nos permitieron y no nos siguen permitiendo. Pero yo creo que todo ha sido hecho para eso. Ha sido hecho, vamos a suponer, ¿por qué nunca los mensualitos de campo no tuvieron un jornal más o menos? Y si el patrón más o menos tiene una moneda para pagarle, lo torniquetearan al patrón. La cosa es que no esté poblado el campo. ¿No viste que todas las han hecho para que la gente se amontone? Aparte le han llevado todas esas tecnologías que los atrae. Y entonces las campañas se han ido quedando solas. Pero yo creo que todas son cosas preparadas, ¿no? Para que luego los pueblos no le sientan, o sea, toda esa gente no sientan amor por su patio, por su tierra. Y al no tener amor es fácil manejarlo. Y de a poco se irán a ir quedando con todo el poderío de la tierra, ¿no? Por lo menos en este país va a pasar eso. Ya está pasando. Ningún trabajador va a poder escapar de las situaciones del país, de las situaciones económicas me refiero. Y uno de los payadores es un obrero más nomás. Entonces jamás va a poder escapar de las situaciones. Por eso en estos tiempos han vuelto a ponerse tirantes las cosas. El asunto que has contado una historia, hermano, que no la contó nadie. Y desde el lugar que estás para vos no lo contó nadie. Y con el afecto que lo agarró el pueblo, tampoco agarró nunca el canto de nadie de esta zona. Sí, pero bueno, lo importante, ¿sabes qué es? Que uno haya logrado poner contento a alguien, ¿no es cierto? ¿Cómo nace Saúl Buenchul al canto? ¿O cómo nace el poeta de Saúl Buenchul? Que estaba cantando en una ciudad muy cercana a Bahía Blanca, cuando se baja del escenario, un señor de los que lo estaba escuchando, dice, qué lindos temas que cantó Saúl, dice, muy lindo, él cantaba los temas de Wenceslao Varela, dice, qué lindo lo que ha cantado, dice, lástima que canta tan feo usted, dice. Y Saúl, muy lejos de enojarse, se puso a pensar y dice, tiene razón este hombre, desde hoy voy a empezar a cantar mis cosas. Y ahí nace el poeta Saúl Buenchul. Le contesté mientras que el techo esté más o menos, lo demás sobre el terreno, lo que pueda arreglar, ¿eh? Y ay de puestero quedé en aquel rancho ladeado, con mis caballos andados se me fue. Le podríamos hacer todo de vuelta. ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. Cuando quiera. Mientras allí mensualeaba, como cualquier campesino, se rompían los molinos y el encargado nunca estaba. Que me ampare el payador hasta mi última existencia. Esta es la primera, esa es la que me gusta. Esa le gusta más que la... Se cayó, vio, donde dice existencia en la... ¿Se cayó de la primera o de esta última? No, de la que íbamos a dejar, vio, que vendría siendo la primera grabación. Yo la noto muy bajita, no sé. Hasta mi última existencia. Claro, está mucho mejor la segunda. O sea, esa parte esta, sí, esta no es. Pero el tercer y el cuarto verso está mal. Y bueno... Y por eso es que dejamos la... Lo que nos sirvió fue la tercera grabación que hicimos. La tercera y... Y lo que tiene es la terminación nomás. Pero y al andar de playo en playo, última existencia. Esa es.
a subir. Sí, la subí un poquito. Nada más. Y estoy convencido de lo que digo, es muy difícil igualar el récord que tiene Saúl Buenchul. 50 discos grabados, está grabando el número 51 y todos los temas compuestos por él. En los viajes largos, antes de emprender el viaje, se asegura que en el asiento del acompañante haya una birome y haya un cuaderno, porque de esa manera el paisaje lo invita a escribir, el paisaje lo provoca a escribir a Saúl. Según Buenchul, nuestro abuelo, hijo de la Araucanía, al caer la toldería, el campo quedó de duelo. Y allá sobre el mismo suelo donde cayeron los otros, paisano junto a sus potros, sin poncho y sin esperanza, se alzó una población mansa, donde nacimos nosotros. Entre los gauchos cansados y el indio manso de vuelta, surgió la ruca resuelta contra el río Colorado. Y en los ranchitos quinchao con jarilla o tamarisco, guardó el paisanaje arisco hasta su idioma amerindio, porque hasta el rastro del indio también pasó a ser del fisco. Y mientras roca el escudo, y mientras roca el escudo más grande del capital, en la sociedad rural lo aplaudían los platudos, entre los montes pinudos, sin padre guacho y hambriento, más de un paisanito al viento murió porque la misión de la civilización no ha de tener sentimiento. Entonces, los miembros del Estado Mayor, que Fidel Castro se retirara a un reducto de la montaña y que uno de nosotros tomara a su cargo la defensa de la base. Nuestro primer ministro y nuestro jefe contestó aquella vez con palabras que lo enaltecen como en todos sus actos, que si los Estados Unidos invadían a Cuba, yo, de mi parte, yo vengo de una genética de mucha lucha. No desconocemos lo que pasó. Entonces, esa está a flor de piel siempre. Y a partir de ahí, que está en uno, es lo que siempre va a salir
lo que siempre va a salir en una payada o en un verso que escribe. ¿Cómo está? Mucho gusto. Quería conocerlo también. Bueno, Guanchul siempre está presente en el cancionero popular porque para la gente paisana, la gente de campo, es un referente, sabe Guanchul. De que él cuenta la vivencia de campo, lo que realmente, la crudeza del campo que es para la gente, para el puestero. Todo lo que ha vivido él, lo ha hecho letras, ha hecho muy buenas letras de la vida de él, ¿no es cierto? Chao, este viejo calculo yo que ha vivido parte de eso, ha sido peón de estancia, ha sido, y ha vivido, no creo que todo lo que haya contado, pero bueno, parte, gran parte de eso lo ha vivido él. Por eso ha hecho esas milongas que tiene, que muchos las escuchan, y más que nada la gente del campo escucha ese tipo de letra, ¿no? Yo lo conocí allá por la provincia de Buenos Aires, cuando él andaba cantando en los boliches y eso, de aquella zona lo conozco. Bueno, chupame junto, bro. Acá en la Patagonia es nuestro referente. Yo soy camionero y en el camión siempre tengo algún CD para escuchar de Saúl para entretener el viaje. Loco por la milonga, hay gente que lo conoce, dice que son la mayoría versos que él difunde, pero que ha sido gran parte en realidad de los hechos de las canciones. Así que... Y uno se crió con la música de ese Guanchul. A mí me encantan los temas que tiene. El tema que más me gusta es que se fue a trabajar. Todos los trabajos tienen su esfuerzo, pero el de campo tiene más amplio porque duerme a la intemperie, al lado del fogón. Expresa un realismo de un trabajo sacrificado, obviamente. Y a mí me gusta porque refleja mucho lo que es Argentina hoy en día y bueno, y lo que se está perdiendo, las costumbres. Por ese lado lo respeto mucho. En eso. Este que dice... Yo andaba en un redomón, bastante bruto y macaco, cuando crucé al alpataco que toreaba en un zanjón, me fui al medio al galopón a ver lo que había encontrado, y me quedé pasmado cuando distinguí de paso, era un jabalí machazo y de colmillo cruzado. Y bueno, esos temas, sí. Y a la patria le hace falta que cante su juventud. La juventud sale adelante, eso sí, si la padrinan, siempre de esquina a esquina, con un sueño hacia adelante, hay un sueño fulgurante, mientras vibra el diapasón, claro traigo esta emoción. Por eso el orgullo nuestro, y al escucharlo maestro, ya me tiembla el corazón. Pues no me diga, maestro, tráteme como los yuyos, soy otro más de los suyos, con la guitarra a un diestro, para defender lo nuestro, hay que ser firme y constante, hay que ser perseverante y en bien de nuestra nación, pues luchando por la unión se ha de salir adelante. Bueno, por ahí yo siempre digo que es la persona más autorizada por su camino recorrido, por su capacidad, para que nosotros siempre estemos cerca de él. Y el futuro se presenta para siempre fraternal, va un abrazo colosal, sencillo y sin escenario, con tu canto libertario y de justicia social. La libertad de los vientos que besa cerros y zampa en esta bendita pampa, aún refresca el sentimiento bajo un amplio
firmamento estoy pensando, de acá hablamos de la amistad. Y en nombre de mi país, que me vaya bien a mí y también a los demás. Qué dicho más instructivo, hablando de lo social. No un deseo individual, sí un deseo colectivo. Resulta más atractivo y el pueblo lo necesita. Y la memoria bendita que habla de la identidad, nombrando a un Calfurcurá, un Painé y un Baigorrita. En nombre de los caminos y de este oficio tan lindo, es que mi décima brindo de este modo repentino. Será el bendito destino que Dios no brindara un día. Antiguas filosofías que están como el cielo azul. Gracias te dice Güenchul, hermano Paulito Díaz. Yo siempre dije que el malón no vino de acá adentro, el malón llegó por el mar. ¿Eh? Por ahí empezó la cosa. Payador, destino y vida, de espíritu y fundamento, de libertad, de trabajo y de simple jornalero. Es un oficio tatuado en el yunque del esfuerzo, donde tallan ideales propios de lucha y de sueño, como individuos graduados en la facultad del tiempo. Nadie tiene la palabra justa de su nacimiento, porque siempre ha sido parte del sudor de los obreros. En el lugar más remoto de la tierra y su destello, siempre aparece algún canto repentista y justiciero, porque el payador es sangre, libre del ser a los huesos. Él sabe de las miserias antes de Isaías y de Homero, porque nació con el hombre, vaya a saber en qué tiempo, como nacieron los pastos, las estrellas y el sereno, natural como los ríos, romántico y vocinglero, primo hermano del camino y camarada del viento. Yo lo encontré en el boliche, agradeciendo al pulpero que le prestaba un banquito, un mostrador y un techo. Payador, vida y oficio, siempre el camino y el cielo, porque el pan no viene solo, ni el arte progresa quieto. Según sea la amplitud de las masas en movimiento, lo entenderán algún día, y es bueno que sepa el pueblo que cuando un bardo se duerme, otros seguirán despiertos.